Hombre, coño, qué broma. Y si no voy. La cosa clara. Toallita. El champú de mi novia. Que cuando vea la vida se va a enfadar porque le he cogido el champú. Puto asco. Será vaga. Pero tengo que tirar yo, tío. Vaya planos, ¿eh? Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa. ¡Que no me da la gana! Uf, ¡qué coñazo y qué calor! Voy a poner la radio. ¡Oh! ¡Qué mazo! Diles que no moleste, si no se les trata así, ¡qué hijo de puta eres! O sea, el coche tiene un montón de mierda. Pero ¿por qué no lo quiero lavar para que no se me despegue la pegatina? Así que carta abierta para majes en moto. ¿Puedo lavar el coche sin que se me despegue tu puta pegatina, cabrón? Ardi, ¿qué toca hoy, tío? Pues corremos ahora 20 minutos y después hacemos serie de 400 y 800. Vale. Lo compro. Marcas tú. Vas con la cámara. Marcas tú. Uy, 11 minutos llevamos ya, descansando. Hay que sufrir, ahora. Primero 400, ¿no? Sí, a 1.25. ¿Y descanso? Hemos dicho 1.5. 1.5. Después de 400, 1.5. Después de 800, 2. Vale, como queráis. Reventado, tío. Yo sí. Venga, va. 2, 1, ya. Claro, que hago bien, joder. Mierda, ya con esto. No puedo, tío. Unas palabras. Yo creo que no puedo ni sentar de lo que sabes. Eso es un buen resumen de lo que ha sido esto. Bastante jodido. Bien, Uri, bien. Dos buenos resúmenes. Aleluya. Muerto no. Muertísimo. Ya está haciendo de noche. Bueno, va, vamos para casa. Ya te mato, ¿eh? Síndrome de carril izquierdo. Originalidad absoluta. Bueno, no queda mal, ¿no? Este pollo, ya lo has visto en el desayuno, es el del Mercadona.
y está de mano que te cagas. Hay que echarle algo, unas salsas o algo, porque si no esto no se come, vamos. Señor Mercadona, los medallones de pollo están en la mierda, tío. Mercadona, Mercadona. Yo de verdad que no sé por qué veis esta mierda. Mierda, otra vez me dormí haciendo motoglobs. Ah, tranquilos chicos, esto tiene solución. Uy, va, aquí me falta algo. Ahora sí. Aunque, bueno, ahora que lo pienso... Pues nada chicos, después de 30 segundos haciendo el capullo, me queda un minuto para convenceros de que mi canal es la puta hostia. Así que, ¡vámonos! Pues bueno, ya estamos en Girona City y básicamente lo que vais a poder encontrar en mi canal son motoblogs para variar respecto a la competencia. Luego vais a tener montajes como este de aquí y entre uno y tres vídeos por semana. No siempre va a ser así, pero creo que puedo traer perfectamente esa cantidad de vídeos. Y evidentemente, lo que sí que va a haber variedad es respecto a la moto. Aquí tenéis a mi Sushi, una DRZ 400 SM, una Supermotor. Que la verdad es que realmente en YouTube le das un soplido y salen 20 Nuggets y 20 R's. No es por desmerecer ni mucho menos a los usuarios de estas motos, pero es la realidad. Así que si os molan las supermotas, el tema de los montajes, que yo sepa no lo hace nadie en España, o prácticamente nadie, pues os invito a que os suscribáis al canal, la verdad. Y poco más que decir, agradecer a Rider Barcelona, que aunque no tenemos la exclusividad de su nuda, pues mi chiquitilla no está tan mal. Así que nada, nos vemos. Perdona, Ryder, me he metido demasiado en el papel. No tenía intención de robarte el canal ni nada parecido. Por cierto, como podéis observar, mi plaza de parking no es ni siquiera más grande que la propia moto. Casi ni cabe. Así que, ya sabéis, soy el motoblogger más humilde.